Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Tecnología en la SER, que llevamos ya un par de semanas que estábamos fallando. Ya está aquí la vuelta de la esquina, las Navidades, hablamos hace una semana sobre Black Friday, pero ya sabéis, o sea, estamos a 21 de momento, 21 de diciembre, quedan un par de días tanto para Papá Noel como para los Reyes Magos. Habrá gente que todavía no tenga hecha la carta a los Reyes, la carta a Papá Noel, y todavía quedan esos indecisos que no saben por qué decantarse. Y una vez más, los teléfonos móviles siempre suelen ser una gran opción. En este mercado cada vez más, en el que podemos encontrar más marcas, un teléfono móvil de garantía siempre es una buena opción. Y a lo largo de este año os hemos hablado sobre todas ellas, os hemos hablado sobre todas las compañías que nos han hecho de este 2021 un año muy importante en lo que a tecnología se refiere. Y queríamos cerrar el año con una compañía que llegaba a España en octubre del año pasado. Hablamos de Vivo, que durante este último año se ha convertido en una de las grandes promesas y una de las compañías que aspira no solo a mantenerse como esa promesa de cara a 2021, sino a gobernar esa gama media, incluso enfrentarse en la gama alta con teléfonos móviles, como os vamos a ver a continuación, que tenemos por una parte el V21 que veis por aquí y también tenemos por aquí el X60 Pro, que vamos a hablar ahora con responsables de la compañía. Y sin más dilación vamos a pasar con ellos, que son por una parte Carlos Mellado, que lo tenemos por aquí. Muy Hola, buena. Carlos, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Carlos Mellado es director de producto de Vivo en España y Portugal. Y por la otra parte también tenemos a Sergio del Olmo, que es Training Manager de España, también de Vivo. ¿Qué tal, chicos? Pues muy bien, encantador de estar aquí contigo, David. La verdad que es un momento muy bueno para lo que dices, dar a conocer un poquito más lo que es Vivo y que los usuarios sepan que estamos por aquí. ¿Ya habéis hecho vosotros la carta de Papá Noel, los Reyes? ¿Ya tenéis todo cerrado o todavía quedan por ahí cosas pendientes? Siempre. Yo no sé, Carlos, pero yo llevo haciendo la carta a los Reyes, que me consta que él también, desde hace unos días. Estamos ahí cerrando y dando las últimas puntadas a la carta de los Reyes, David. ¿Cómo se vive desde una tecnológica, desde cuando trabajáis en una tecnológica, esto de estas fechas tan señaladas? Porque la tecnología, como hablábamos antes, siempre es un regalo muy recurrente. ¿Os da mucho la brasa de, oye, qué común? A mí como experto en tecnología, cada dos por tres me dicen, oye, dime qué móvil me cojo, dime qué reloj me cojo. ¿A vosotros también os pasa esto de que os están constantemente preguntando por tecnología? Sí, la verdad es que, y es independientemente de la época del año, es todos los días cuando alguien tiene que hacer una compra, ¿qué teléfono me compro? ¿Qué tenéis por ahí que esté chulo? Siempre, es así, siempre. La verdad, sí, y no, estas fechas son aún peores, sí, sí. No solo la familia, que la familia también, y el típico, ¿y cuándo me vas a dar un teléfono? ¿Y se me ha roto? Pero bueno, o sea, eso es todo el año. Esa es la clave, ¿no? Tener un amigo dentro para pedir, ¿no? O sea, por pedir que no falte. Luego, otra cosa es que llegue, pero por pedir. Y luego, ante el vicio de pedir, la virtud de no dar, ¿no? Que se dice. Bueno, para poner un poco a la gente en contexto, vamos a hablar un poco de Vivo, que es una compañía que aterrizaba en octubre de 2020 aquí a España, en un contexto, como hablábamos unos minutos antes de empezar esta entrevista, un contexto muy complicado, que es el contexto de la COVID-19, una pandemia mundial, que cualquiera que diga una empresa, una tecnológica, llega a España en el momento de la peor pandemia que se vive en el último siglo. O sea, ¿cómo vivís desde Vivo que se lleve a cabo, que se aborde esta situación de llegar a España en un momento tan complicado? ¿Cómo lo veis desde vuestro primer punto de vista? Pues, de hecho, es cierto que lanzamos en octubre del 2020, pero la idea era lanzar en marzo-abril del 2020, que fue justo ese momento tan difícil que pasamos. Y, bueno, decidimos esperar un poquito, pero hasta octubre, rehacer todo el portfolio que teníamos pensado, rehacerlo para lanzar un poquito más adelante. Y la verdad que fue muy difícil, son tiempos en los que se genera mucha incertidumbre, sobre todo cuando tienes que empezar a vender y no estás vendiendo nada porque tienes todo preparado, pero no puedes. Entonces es un momento muy crítico, pero la compañía la verdad es que lo ha gestionado muy bien.
ha tenido paciencia, ha sabido esperar el momento oportuno para hacer el lanzamiento, y la verdad que este 2021 ha sido un año bastante, bastante divertido y fructífero. No sé cómo lo ves tú, Sergio. Yo la verdad es que, bueno, es uno de estos años que creo que no te esperas esa carga de trabajo que hemos tenido. Hemos, bueno, pues ido muy rápido y hemos ido muy rápido haciendo las cosas bien, y creo que ese ha sido un poco, bueno, pues la clave de que nos haya ido tan bien este 2021, pensando todo lo duro que podía ser este año, ¿no? Pues sobre todo, pues eso, con el COVID, las dificultades que está pasando la gente. Y bueno, yo creo que es un poco lo que ha dicho Carlos, es ese año que, bueno, que menos te lo esperas, pero que a nosotros nos ha sido totalmente perfecto, o casi perfecto, vamos a decir, no perfecto, ¿no? Pero muy bueno, digamos que ha sido un año muy bueno, David. Sí, porque es lo que digo, que a priori meterse de lleno en lo que viene a ser España, Europa, toda esta zona, en un momento tan complicado, pues a priori parece que es complicado, pero de repente os vemos que empecéis a crecer e incluso llegáis a ser una de las partes fundamentales de la Eurocopa que se vivió este pasado verano. Y es, sí, también es una manera también de daros a conocer a un público internacional, porque es un evento súper seguido y ahí estuvo Vivo presente de una manera muy, muy potente. Sí, de hecho es uno de los patrocinios de los que más orgullosos nos sentimos de este año. También hemos estado presentes en la Liga, en la parte publicitaria de la Liga, con nuestros LEDs, que tanto han dado que hablar. Y seguimos, para que te hagas una idea, nuestra idea es estar aquí durante mucho tiempo, estar aquí haciendo las cosas bien. Y es una de las primeras veces que comentamos esto en una entrevista y ya podemos afirmar que vamos a estar como smartphone oficial del Mundial de Qatar 2022 y también el smartphone oficial de la Eurocopa de 2024 en Alemania. Es decir, como ves, nos gusta mucho que se nos relacione con los futboleros. Nos gusta mucho el fútbol. Les vamos a ver hasta en la sopa con Vivo, ¿no? O sea, no se va a concebir a alguien que le guste el fútbol a que tenga un Vivo, ¿no? O sea, si te gusta el fútbol, vas a saber al menos quién es Vivo. Eso está claro. Y luego, aparte, además, estamos intentando cerrar alguna cosilla más para 2022, que todavía no lo tenemos cerrado, pero creemos que va a tener bastante, bastante punch este año. Nos va a hacer aún más ser más conocidos. Así que todavía nos dejáis una sorpresa final, ¿no? De aquí a... Ya, de aquí a un par de meses o un mes, más o menos, si todo sale bien, pues podremos dar una sorpresita más. Eso es. Que la verdad, simplemente por apuntillar una cosita, han cambiado mucho las cosas, David. De cuando empezamos a cómo estamos ahora, tenemos una cobertura del 61% en España. Fíjate como pues en muy poquito tiempo. Empezamos, esto Carlos lo sabe mejor que yo porque él lleva más tiempo. Éramos 13, ¿no, Carlos? Éramos 13 al principio, incluso. Yo creo que alguno menos, ¿eh? No te creas. Y bueno, ahora somos casi más de 40. Sí, más de 40. Sí, sí. Más de 40. Respecto a, bueno, a lo que estamos tocando en el mercado, pues nos vais a poder encontrar ya pues en The Phone House, Orange, Forten, El Corte Inglés, por no decir unas tantas, MediaMark, Euskaltel, dentro de poco, bueno, cositas, estamos yendo, pues eso, creció muy deprisa y desde luego, desde cómo empezamos a cómo estamos ahora, pues el fútbol algo ha tenido que ver. Hombre, además, yo creo que también influye el hecho de que también a España le fuera bien, ¿no? Porque al fin y al cabo, si es, cada vez que España seguía adelante, o sea, España llega a semifinales, eso también le ayuda a que también enganche a más gente. Porque nos veían, eso es. Claro. Más se ve. Vosotros apoyando a muerte a España, solo ya es por el hecho de alargar todo eso, este es. Éxito. ¿Y aunque fuese de aquella manera. No solo por eso, claro. Por más cosas. Claro. ¿Y cuáles creéis que han sido las claves? En Europa, David, ¿sí? Perdona que te moleste. Es cierto que hemos lanzado en muchos países de Europa a la vez en octubre del 2020, pero España es el país que está liderando las ventas. Eso la verdad es que
dice mucho a favor del consumidor español, que es un consumidor abierto a nuevas marcas, abierto a nuevas propuestas y abierto siempre a alguien que le ofrece algo diferente y algo innovador, que es una de las partes de nuestro ADN, la innovación y el desarrollo. De hecho, hace un par de semanas estábamos hablando sobre recomendaciones de Black Friday y situábamos a Vivo entre los nombres a seguir de cara a 2022 porque pensamos que podía ser la gran sorpresa. Bueno, la sorpresa igual ha sido este año, pero la confirmación de esa sorpresa, ¿no? Como que 2022 puede ser el año en el que Vivo se asiente como una tecnológica que tiene la intención de quedarse y luchar por esos primeros puestos, no solo en la gama media, como hemos visto, vamos a hablar luego sobre el V21, sino también otras gamas como la gama alta que hemos visto con otros teléfonos móviles de los que contáis. ¿Cuáles creéis que son para vosotros las claves para que Vivo haya conseguido convertirse en este arranque tan, tan grande que ha tenido a lo largo del 2021? Pues, son muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Yo creo que lo importante ha sido hacer lo correcto, ¿no? Y hacer las cosas bien. Bajo una política y un lema nuestro, David, que se llama De Vivo, que es Benfen, ¿no? Y seguramente lo veas por todos lados porque, de hecho, lo vivimos y lo queremos transmitir y queremos que la gente sienta este Benfen, que es hacer las cosas despacio, hacer las cosas bien, ¿no? Y sobre todo, una cosa súper importante que llevamos a rajatabla, que es hacerlas en familia, ¿no? Que, bueno, pues una de las cosas que más te emociona es hacer que el usuario sea parte de la empresa y, bueno, modificaciones que hacemos y que tomamos, pues tanto en el sistema operativo como en pequeñas aplicaciones, es porque escuchamos al usuario. Somos una marca por y para las personas, nos importa el usuario y creo que teniendo esa base, pues poco a poco, pues ya es ir hilando fino y retomo un poco como hablaba al principio, porque de ahí saltamos al tema de las actualizaciones, ¿no? Un sistema operativo que seguramente cada vez suene más, que es el FanTouch Operating System, que es un sistema liviano, es un sistema que es muy fácil de manejar, basado en Android Stock, con lo cual es un sistema muy liviano que nos permite tener encima rendimientos muy altos. La gente se va a sentir un teléfono fresco, dinámico, que da gusto trabajar con él, cómo mueve pues, aplicaciones, juegos. En definitiva, una experiencia muy buena. Yo creo que la parte de la experiencia esa es fundamental, ¿no? No solamente por el sistema operativo, sino porque también hacemos que las actualizaciones sean fáciles. Somos una marca global y somos una marca Google, con lo cual el tema de las actualizaciones pues no van a tener ningún problema. Ofrecemos tres actualizaciones del sistema operativo, tanto la serie V como la serie X, y luego dos actualizaciones del sistema operativo en las series Y, ¿no? Aparte, tres años de parches de seguridad que va a hacer, bueno, pues que el sistema en los teléfonos sean teléfonos duraderos, ¿no? Que es un poco longevos, digamos, que es un poco que lo que buscamos. Sí, que es importante también en esta época en la que hablamos siempre de eso, que cada dos años hay que cambiar de móvil y no necesariamente, o sea, gracias a estas actualizaciones, que yo creo que cada vez las compañías, al escuchar, en vuestro caso, habéis hecho muy bien al escuchar al consumidor, ofrecer más actualizaciones va a permitir poder aprovechar más y también llegar a la conclusión de que se puede tener un móvil más de dos años y que eso que te dicen de que te quedas anticuado al de dos años no es así. Y yo creo que es muy importante escuchar al consumidor en ese tipo de casos y es una cosa en lo que por lo que me gusta Vivo. Y también lo que hablabas antes sobre la sencillez de la capa de personalización. A mí siempre me han dicho, siempre me ponen como ejemplo el ejemplo de OnePlus. Me decían, OnePlus tiene una capa súper sencilla. Pero es que ahora yo he leído mucho y todos me dicen ahora, es que la capa de Vivo me recuerda a las que tenía OnePlus al comienzo, que eran súper limpitas, súper rápidas y eso, lo que decías tú, que son muy amigables y muy fáciles
y también se valora mucho. Es una cosa que yo creo que OnePlus ha ido perdiendo un poco, pero como que estáis cogiendo ese testigo de lo que es el sistema operativo más limpito, y la verdad es que se agradece un montón a nivel de usuario también, que ahora vamos a hablar también de los teléfonos móviles que hemos probado, pero yo agradezco mucho eso, la sencillez y lo limpio que está el sistema operativo. Aquí simplemente déjame, perdona Sergio, una cosa más, porque desde Vivo, como comenta Sergio, nos tomamos muy en serio la opinión de los usuarios y sus gustos, y de hecho antes de desembarcar en Europa hicimos un estudio a más, pues, creo que eran 5.000 usuarios europeos para saber cuáles eran sus gustos en cuanto al sistema operativo, y la conclusión fue que el usuario europeo se decanta por una opción más próxima al Android puro, al Android stock. Claro. Es por eso que nuestro sistema operativo es de esa manera, ¿de acuerdo? Además, no tenemos ningún servicio duplicado, tenemos poquísimas, prácticamente ninguna aplicación precargada. Eso lo que le permite al usuario es generar su propia experiencia de Android. En la Google Play Store tenemos millones de aplicaciones que nos va a permitir, pues, que cada usuario se genere esa experiencia y sea él el que decida qué tener y qué no tener en el teléfono. Entonces, es una cosa que Vivo se lo toma muy en serio, es por eso que ha hecho esta apuesta en el Fantacho S, que es prácticamente Android puro. Y además, bueno, seguimos escuchando a los usuarios. Tenemos nuestro canal de postventa, es muy crítico con eso y lo tenemos muy en cuenta. Es decir, cualquier feedback es estudiado y analizado por nuestro equipo de I+D para tenerlo en cuenta de cara al futuro. Sí, David, y creo que los detalles, ¿no, Carlos? El tener un producto cuidado, que es donde nos enfocamos, ¿no? A la hora de ser distintos al resto, al resto de marcas, en un mercado que es muy complicado, porque al final, pues oyes a la gente y dices, es que se parecen mucho. Bueno, pues Vivo pretende ser distinta. Y somos distintos, ¿no? Nos fijamos en esos detalles que decía Carlos y vais a encontrar cosas que en otras marcas no vais a encontrar. Pues, claro. Desde el gimbal 2.0, que me imagino que luego vamos a hablar, hasta el dual flash que pueden encontrar en el V21, los acuerdos que tenemos con Zeiss, que... Aquí los tenemos. Las lucecitas, que llaman mucho la atención y convierten, bueno, pues en un terminal, en algo distinto para compartir en redes sociales, que luego hablamos de él. Así que el I+D, evidentemente, para Vivo es fundamental, y escuchar al usuario también. Sí. Vale, entonces quedamos con... Perdona, David, sí, date cuenta, el 70% de los empleados de nuestra compañía son de I+D. Es decir, tenemos miles y miles de personas dedicadas solamente a buscar algo distinto, algo que realmente, no solo por ser distinto, sino que realmente le facilita al usuario la vida. Es decir, no te sirve de nada tener una tecnología muy potente, pero que luego al final el usuario no la puede utilizar en el día a día. Entonces, nuestro objetivo es también hacer más fácil el día a día de los usuarios. Y el I+D nuestro, pues, se centra sobre todo en eso. Bueno, entonces nos quedamos, yo creo, las tres patas principales es la innovación, lo que es el cliente, escuchar al cliente. Y, ostras, Carlos, se nos ha quedado parado. No sé si a ti te pasa también, Sergio. Pues, sí, no le veo. No le veo quieto. Se ha quedado dormido. Bueno, ahora volverá. Eso, la investigación y desarrollo, la diferenciación y lo que es el público. Escuchar al público. Son las tres patas que han conseguido que os hayáis convertido en la quinta marca mundial de smartphones, ¿no? Sí. ¿Y qué esperáis ahora a este nuevo año? Porque, a ver, si en un año habéis conseguido ya estableceros aquí en Europa de manera fuerte, convertiros en la quinta en un momento tan complicado como es una pandemia, ¿qué va a pasar en 2022? ¿Qué podemos esperar de Vivo de cara al año que viene? Decías la quinta, somos la cuarta. La cuarta. Sí. Hay que decirlo y hay que recalcarlo porque los últimos estudios nos posicionan como la cuarta marca, ¿vale? En posicionamiento. Bueno, lo que hemos dicho, que ha sido súper importante, no solamente en España, sino evidentemente a nivel mundial. Sí. ¿Y qué esperamos para 2022? Bueno, pues es muy buena pregunta. Como mínimo que sea tan bueno como 2021, eso está claro, ¿no? Aparte de salud y estas cosas que no voy a entrar, pero sí que ya sabes tú que es importante. Pero sí que es cierto que 2022 lo planteamos como un año
Ahora sí, hola Carlos. Disculpadme, es que vivo en la España vaciada, entonces. No lo quería decir, Carlos. Entonces... Vivo en mitad del campo, entonces hay veces que pasa esto. Bueno, durante este año haciendo directos han pasado de todas cosas y de gente, precisamente de gente que vive en el campo, que han acabado entrando perros en la llamada, así que no pasa nada. Ha pasado de todo, estamos curados de espanto, así que no pasa nada. Si de repente pasa por ahí un perro también, tampoco pasa nada, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me ha preguntado David que qué esperábamos para 2022. Y entonces ya le estaba diciendo que es una... que bueno, decía que somos los quintos y ya ha dicho que somos los cuartos, no los quintos. Los cuartos, ¿eh? Y la próxima vez que hablemos, a lo mejor somos hasta los terceros. O sea, claro. Claro. Antes de terminar la entrevista, sois los terceros ya. Poco a poco. Benfen. Nada, simplemente contar la tendencia que en Europa ha sido... Bueno, en Europa, en el mundo ha sido que sigamos escalando en ese ranking. La verdad es que en España nos está yendo muy bien, muy bien. Pasando, bueno, pues incluso a tener un posicionamiento importante, muy importante en las tiendas. Y esa tendencia que llevamos en el ranking a nivel mundial, pues la esperamos igual, tener exactamente igual en España y ser, bueno, pues lo que estábamos hablando, esa marca revelación que... Bueno, pues que gracias al mercado español, ¿no? Que es súper abierto y nos da la oportunidad a probar producto nuevo. Siempre está abierto el público, bueno, pues a marcas nuevas, a dar oportunidades. Pues creemos que 2022, gracias evidentemente al producto y cómo estamos preparando las cosas, pues vamos a dar muchas sorpresas y esperamos que sea un año muy bueno. Y además tiene pinta de que va a ser 2022, va a ser un año que va a terminar por todo alto, por lo que habláis del Mundial, ¿no? O sea, vais a empezar fuerte, pero tenéis que acabar muy fuerte porque tenéis el Mundial de 2022. Además, este año todo cuadra, parece que se han alineado un poco los otros. Sí. Y el Mundial es a final de año, va a coincidir con Black Friday, con Navidad. Entonces, esperemos que haya una convulsión. Os vais a coger unas buenas vacaciones en verano, ¿no? Yo creo, para capacitar lo que se espera a partir de septiembre, ¿no? Pues... El verano yo creo que no está hecho para descansar, es más bien, esta es la mejor época, cuando ya tenemos cerrada la campaña de lo que es la parte de Navidad y mientras empieza enero siempre es un mes más, después de Reyes un mes más tranquilito y febrero también, es cuando nosotros intentamos descansar y luego ya apretar el resto del año. Son los meses de roscón, David, ¿sabes? Estás terminando. Es que es cierto que con todo el patrocinio que vamos a tener, el del Mundial, lo que te he dicho que estamos intentando cerrar, va a ser un año que si el 2021 nos ha ido bien, el 2021 tiene que ser aún mucho más divertido. Y luego la parte de producto también, la colaboración con CEIS y todo el desarrollo que estamos haciendo en nuestros diferentes centros de I+D que tenemos alrededor de todo el mundo, incluso también en Japón, en Estados Unidos, estamos preparando un producto para el año que viene muy, muy, muy chulo. La verdad que nos gustaría decir mucho más, pero no podemos todavía, pero en cuanto podamos vamos a estar súper orgullosos y súper contentos de poder enseñar las cositas que van a ir viniendo el año que viene. Muchas sorpresas, Carlos, muchas sorpresas. Muchas y muy buenas. Estaréis más que invitados a pasaros aquí de nuevo para contárnoslas de nuevo. Pues no, nada, falta. Vamos reservando sitio. Pero si os parece, antes de hablar sobre las sorpresas del año que viene, vamos con las de este año, ¿no? Porque vamos también a centrarnos en lo que venimos a hablar también hoy, que es los regalos de Navidad, de los Reyes, de Papá Noel. Y uno de ellos, que yo creo que puede ser uno de los grandes juguetes a tener en cuenta, es el que tenemos por aquí, que es el V21, que me parece... Antes de meterme a hablar sobre él, me parece un móvil que es súper bonito. Me parece un móvil muy bien diseñado. El color este, mira que soy daltónico, ¿eh? Siempre digo lo mismo, pero ya somos soy daltónico. Pero me encanta cuando las compañías juegan con estos colores, de que lo cambian de una manera u otra. Mira, veis aquí por el reflejo cómo va cambiando de color. Me parece que es súper acertado. Y también es una manera de diferenciarse, que es de lo que hablábamos antes. Y no solo se diferencia por lo que son los colores, sino también por el módulo de cámaras trasero, que es algo que no vemos en ninguna a día de hoy. O sea, todas las compañías están aprovechando otro tipo de diseños y
ahora a día de hoy vemos un móvil así por detrás y sabemos que es un Vivo, porque si cogemos también otros móviles de la compañía, pues vemos que son configuraciones bastante similares, ¿no? Sí, muy y también bien. Es una forma de diferenciarse. Sí. Claro, porque a día de hoy lo que hemos hablado, todos los móviles por delante son prácticamente idénticos porque son todo pura pantalla y lo vemos. Y aquí, pues, no podríamos diferenciar aquí casi si es un Vivo, si es cualquier otra compañía. Pero si le damos la vuelta, aquí estamos viendo una cosa distinta que ya desde que abres la caja por primera vez, que la tenemos por aquí, ahí voy a cogerla por aquí, que me parece que también está muy chula con los brillos y todo esto, que mira, a ver si se puede apreciar por aquí. Bueno, pero tiene con unos brillos muy chulos. Y ya solo abrirlo y ver esta configuración, la verdad es que llama mucho la atención. Y también el hecho de que sea súper súper ligero y súper fino y estrecho, que a mí es una de las cosas que me gustan. Poder tener un móvil que sea súper liviano. Es que, David, justo estás tocando uno de los tres pilares, ¿no? Tres argumentos de venta del V21, y es que es su diseño, ¿no? Tú coges el V21 y es eso, lo primero que ya te llama la atención son 176 gramos exactamente, para 4.000 miliamperios. Y es súper ligero, si te das cuenta tiene unos marcos minimalistas, está cuidado el detalle al máximo, la carcasa trasera está hecha en un cristal AG, es un cristal resistente, ante arañazos, que simplemente por lo que pesa y lo finito que es, son 7,29 milímetros, lo vas a poder llevar guardado en cualquier sitio, en el bolso, en un bolsillo de esto que no te va marcando. La verdad es que el diseño es lo primero que te llama la atención del V21. Y luego... Muy importante lo que decías tú, Sergio, de que aquí yo creo que se ve de verdad que escuchéis al cliente, porque tiene dos cosas que al cliente le encantan, que es por una parte que venga con la carcasa y por otra parte una cosa que se ha perdido mucho. Ah, los auriculares. Los auriculares. Que ya las compañías ya no ponen ni cargadores, ni no tienen ni jack. Y a mí lo más importante, el cargador de carga rápida incluido también. También, lo tenemos por aquí. De carga rápida. O sea, es 33 vatios. Tiene un unboxing muy completo, sí. Sí, sí, sí. Y luego también lo vamos a ver con el otro, con el X60 Pro, que todavía que la caja ya es distinta, la vamos a ver ahora también. Espera, que te voy a decir una cosa que no te has dado cuenta. Fíjate en la pantalla. Intenta rascar, porque también viene con protector de pantalla incluido. Ah, pues mira, no me fío. Es verdad. ¿Eh? Sí, sí. O sea, sí, viene pues, con el protector de pantalla. Ese tipo de cosas que hay que escuchar y se nota que hay que son... Es lo que decíais vosotros, que aquí se escucha a la persona que quiere comprarse un teléfono móvil, le dais lo que realmente quiere, que es no tener que irte a la casa de la carcasa a comprarte una carcasa ni a ponerte un protector de pantalla ni nada, sino que ya te venga con todo incluido. Que es algo que se agradece. Dar 2 días a que te llegue de internet y esos 2 días se te cae, se te rompe y... Claro. Que no sí, sea la verdad. Primera persona que le pasa. Sí. La caja del V21, bueno, y del XS, realmente todas nuestras cajas, ¿verdad? Vienen súper completas en el unboxing porque es algo característico nuestro, pues eso, vais a encontrar la mayoría fundas de silicona, auriculares de media oreja, protector de pantalla, cargador de carga rápida que en este caso es de 33 vatios y la gente, jolín, pues estos detalles. Mira, así queda con la, para que veáis cómo queda con la carcasa puesta. Igual de bonito. No y sé, queda, eso es, queda igual de bien. Y protegido. Eso, otra cosa que golpe. Es, como no tiene auricular 3.5, tiene el adaptador también de 3.5 a micro USB tipo C, también incluido en el paquete. Es decir, no te falta de nada para poder aprovechar todo lo que te ofrece. Ya lo tenemos por aquí también. No necesitas comprarte nada, está todo incluido. Viene aquí en un compartimento más pequeñito y lo tenemos por aquí. Esto lo conectamos al USB-C. El USB-C aquí a donde la base inferior, por aquí debajo, y aquí lo conectamos a los auriculares y lo escuchamos perfectamente. Otro de los puntos que me ha gustado, que también os estaba comentando antes de empezar la entrevista, es la cámara de selfie, porque para la gente que nos esté viendo, yo opino que la cámara de selfie es la gran denostada, la maltratada de la gama actual, de las compañías actuales. Le dan mucha importancia a la cámara principal para sacar fotos, para grabar vídeos, pero hay muchas que están perdiendo, no se están dando cuenta
que cada vez usamos más la frontal. Cada vez, sobre todo a partir de la videollamada, hemos descubierto que eso de hacer videollamadas tampoco estaba tan mal. Que a pesar de que igual en los meses, en marzo, abril, mayo, ya estamos un poco como agotados, ¿no? Ya de tantas videollamadas que hicimos cuando estábamos encerrados, ya hemos, como nos hemos acostumbrado un poco y ya como que ya hemos descubierto que es otra opción más, ¿no? Hacer videollamadas o incluso hacer estas llamadas que estamos haciendo ahora, hacer videollamadas. Y en este caso, Vivo sí que se ha atrevido a sacar una cámara de selfie con la que quiere dominar, o sea, quiere convertirse en un jugador preferente, no en el tablero. Sí, aquí y, además, la familia V, David, siempre sí. Que veas un terminal de familia V, vas a ver innovación en la parte de cámara frontal. Desde que lanzamos el V7, que fue el primer terminal con cámara frontal con 24 megapíxeles, luego el V5 Plus con una cámara dual frontal, siempre vamos a estar innovando en la familia V con el tema de selfie. Entonces, es un punto clave de la familia V. Siempre vamos a encontrar alguna encima, novedad. Lo que le ofrecemos, Carlos, es al cliente la mejor cámara selfie que va a encontrar en el mercado. Porque si empiezas a mirar punto por punto, pues lo primero que te asombra es que son 44 megapíxeles. Van a encontrar 44 megapíxeles con estabilizador óptico súper importante para hacer esas fotos súper estables, poder aumentar el tiempo de exposición y que recoja más luz, tener fotos más nítidas, ¿no? Que al cliente es lo que busca. Tiene autoenfoque ocular, un ISOCELL Plus de segunda generación que, bueno, pues le va a hacer que esas fotos sean una maravilla. No solamente eso, sino que su cámara principal, la selfie, son 44, pero la principal son 64, también con estabilizador óptico y con estabilizador electrónico. Y las dos graban en 4K. Es como, tema cámaras, ¿qué más quieres? Claro. Y además, lo que hablábamos, el juguete del doble flash este, para, mira, he sacado así una foto así normal y queda perfecto porque vemos que cuando tenemos activado nos permite, sobre todo en entornos de poca luz, sacar el máximo rendimiento y es algo que se agradece porque es algo que nunca habíamos visto y además hay que decir que estos LEDs no son imperceptibles, o sea, no nos afecta a la experiencia de uso cuando estamos utilizando un teléfono móvil. O sea, como anécdota, David, perdona que te corte, cuando ¿sí? recibimos las primeras unidades del V21 en la oficina, antes de que se conociera el producto, no nos enteramos de nada del tema del dual flash porque es que no se ve absolutamente nada. Estuvimos como 2-3 meses diciendo, bueno, pues sí, la cámara está muy bien, pero tampoco la iluminación es en la pantalla, no sabíamos que era el dual flash, entonces claro. Hasta que lo descubrimos creíamos que era solo la iluminación de la pantalla y nos quedamos un buen rato sin saberlo, de lo bien camuflado que está. Porque además de, si pulsamos sobre la opción del flash, tenemos varias opciones como tenemos aquí Aura, que también es otra opción de flash, tenemos la opción del doble flash, bueno, ya desactivado si no la queremos, pero bueno, es lo que decía, un efecto diferenciador, ¿no? Que es lo que nos permite, lo que permite a Vivo posicionarse en un mercado cada vez más competitivo y decir, oye, venimos aquí con la mejor cámara selfie del mercado, queremos imponernos. Así que yo creo que este móvil, para la gente que esté buscando, ¿a quién le podemos dirigir este teléfono móvil? ¿A un público más joven que busque la videollamada, que esté en streaming? ¿A quién le podemos recomendar este tipo de teléfono móvil? Yo lo tengo muy claro y sé que Carlos también, porque el V21 es el teléfono para compartir, ¿no? Es el teléfono para compartir en redes sociales, es el teléfono que os va a permitir, usar esas dos lucecitas como el anillo este de luz que utilizan los IGers, ¿no? Los Instagramers, o David justo, que también seguro que tiene un anillito por ahí. Yo tengo por aquí un anillo también. ¿Ves? Se te nota iluminado. A partir de ahora el V21 es un teléfono para compartir en redes sociales, es un teléfono para compartir en TikTok, en Instagram, en Facebook, Messenger, donde queráis, en Twitch, en cualquier red social, pero es un teléfono que no sé para Carlos, para mí es que es un teléfono súper divertido, que es esa parte que le va a encantar al cliente, ¿no? La cámara te permite, aparte de poder transmitir en directo en condiciones de oscuridad total, sin luz, que eso está muy bien y nos hace nos diferencia del resto, quiero decir, el cliente va a encontrar fotografías de doble exposición,
O sea, que te permite hacer fotografía artística. Va a encontrar una cosa que les hace mucha gracia normalmente cuando se lo cuentas a la gente, que es la reducción de cabeza. Esto es un poco misterioso. Pero sí que es cierto que esa persona que hace el selfie, que está más cerca de la óptica, pues se genera esa distorsión por perspectiva, ¿no? Ahí ya tiene sentido, ¿no? Ya tiene sentido lo de... Claro. No es porque seas cabezón, sino por los planos, ¿no? Por... La perspectiva. No, hay veces que es por cabezón también, no te preocupes. También, pues, en mi caso... No, en el mío también, Carlos. Y luego bueno, tiene una cosa que... Recomendamos el vivo a los cabezones, ¿no? A la gente también, cabe. También, pues, sin duda. Ya no puede discutir, ya no se discute para ver quién hace el selfie, ¿eh? Como todo. Tiene una parte muy chula que es la protección infantil, que esto tampoco se habla mucho, pero cuando detecta, el teléfono detecta niños, quita los filtros, con lo cual, bueno, es esa... Los niños no necesitan filtros, ya quisiera yo el cutis, ¿no?, de mis hijos. Y, ojalá, no va a llegar. Y luego tiene una parte muy divertida también en la cámara principal, que es su forma dual. Puede trabajar de manera dual, no sé si lo has trasteado, pero sí. Tienes el modo PIP, que es el Picture in Picture, ya sabéis, una camarita, o sea, una parte de la cámara, sí, más la pequeña. Y la delantera, sí. Eso es. Y luego, pues, por ejemplo, hacer streaming también, hablamos de claro. Hacer cualquier tema de, incluso de Twitch, para si puedes hacer streaming también, ¿no?, a través de eso, tienes dos cámaras que pueden ser muy útiles, sobre todo para estas personas que les gusta retransmitir lo que van haciendo por la calle, pues es una opción muy, muy interesante. Sí. Español, y para ver, por ejemplo, imagínate que le estás dando el anillo de bodas a tu novia y quieres ver tu cara y la suya a la vez. Y que estás en París, Carlos. Que se ve la Torre Eiffel. Eso es. Y luego tienes el lado del vídeo, sí. El Dual View. No sé si lo has visto, que es la pantalla, la divide por la mitad y en una sale la cámara selfie y en otra la principal. Sí. Y eso también te permite jugar mucho, hacer vídeos súper divertidos. Luego le pones la música de Benny Hill y ya sabes que todo vale. O sea, con la música de Benny Hill todo queda bien, ¿no? Todo queda bien. Todo queda divertido. Bueno, es un teléfono para todo el mundo, para gente que comparta evidentemente foco especial, pero es un teléfono que es súper divertido, que la gente le va a enamorar simplemente desde que lo coge. Y luego también me gusta remarcar, bueno, hacer un poquito de características un poco más técnicas. La pantalla es de 6,44 pulgadas, la que tenemos por aquí, uh-huh. Y tasa de refresco de 90 hercios, que para la gente que diga no tiene 120 hercios, el cambio de 120 a 90 no es muy grande. O sea, no es casi perceptible, por lo menos a lo que estamos acostumbrados a día de hoy. O sea, tampoco es muy importante la diferencia, el salto que puede ser de uno de 60 a uno de 120, pero de uno de 120 a uno de 90, la diferencia no es casi apreciable. O sea, uno de 90 hercios va perfecto y nos va a permitir disfrutar de una experiencia muy depurada. Yo, con las pruebas que he hecho, es muy natural el movimiento, así que 90 hercios está muy bien acompañado con esta... ¿Cómo? Y consume menos batería. Ah, y consume menos que la de 120, claro, por supuesto. Y luego vamos a hablar también del corazón del teléfono móvil, que tiene un procesador MediaTek Dimensity 800U y 8 GB de RAM, pero un poco, aquí hay un poco de trampa, ¿no? Son 8 GB de memoria RAM, pero que se pueden convertir en 11, ¿no? Tiene un truco para ampliarlo un poquito y subirlo hasta los 11, hasta ¿cuánto podemos decirle? Hasta los 12. Porque se aprovecha del almacenamiento interno, ¿no? Y lo que hace es aprovechar el almacenamiento para subir hasta los 12. Es una tecnología que hemos desarrollado que lo que nos permite es utilizar memoria ROM de manera virtual como memoria RAM. Entonces, vamos a ser capaces de incrementar lo que hemos dicho hasta en 4 GB, hasta conseguir los 12, este V21, que lo que nos va a permitir es tener un teléfono más fluido, que ya es complicado porque... Gracias a nuestro sistema operativo de FunTouch y a no tener nada por encima corriendo, ya es muy rápido, pues nos va a permitir mejorar aún esa experiencia y tener muchas más aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Entonces, y además son solo 4 GB para llenarlo, es muy complicado y la experiencia de usuario es mucho mejor. Es muchísimo. Yo como en la experiencia de usuario, o sea, he probado con juegos, he probado con streaming... Y no he tenido ningún problema de recalentamiento, ni de que se haya congestionado, ni nada. No he tenido ningún cierre inesperado. Ha sido una... O sea, he disfrutado de una experiencia sin ningún problema.
que eso es lo importante. O sea, lo más destacable siempre es que no pase nada y que no te interrumpa lo que estás haciendo, ¿no? Porque en cuanto te interrumpe un poco lo que estás haciendo, ya es cuando dices, aquí falla. Pero yo no he tenido ningún problema. O sea, en mi experiencia de uso no he tenido. Dime, Sergio. A ver, yo recalcar dos cosas. Lo primero, que estamos hablando de un terminal que es 5G, que evidentemente ese es un añadido. Creo que Carlos se nos ha congelado otra. No, está aquí. Vale. Estoy muy quieto. Bueno, pues eso, que es un terminal que es un teléfono 5G, que ese va a ser un plus, tanto para redes NSA como SA, ¿no? Y es un 5G que también se puede ampliar la memoria en SD hasta un tera, aunque quites 5 gigas de ROM, pues si quieres te puedes tirar ya el pistón ahí y meterle, no sé qué sale más caro, si la SD o el teléfono. Y luego una cosa que es fundamental y van a compartir todos nuestros teléfonos, que yo creo que es la clave, porque cuando haces un unboxing y los ves por ahí, en la parte de los juegos siempre sorprende mucho al usuario, porque en nuestro ADN vais a encontrar una inteligencia artificial que es exclusiva de Vivo, que se llama Multiturbo 5.0 y es una inteligencia artificial que lo que va a hacer es optimizar la RAM, ¿no? La CPU y la GPU, de tal manera que predice además errores típicos de los juegos, como pueden ser el tearing, ghosting, shattering, antes de que suceda y lo arregla. Así que el desarrollo, con lo que decía Carlos, el Fantouch, un teléfono 5G, el Dimensity 800U, que es una bestia, el 90 Hz, al final es un teléfono que la experiencia de usuario final, para mí es clave y es de 10. Entonces, cuando nos maten en los juegos, no le podemos echar la culpa al móvil, ¿no? O sea, es que somos malos y ya está, ¿no? Y ya está. Yo cada vez peor, creo. Bueno, y por último, hablar que viene incorporado con una carga de, o sea, una batería de 4.000 mAh y lo que hablamos antes, la carga rápida de 33 vatios, que se agradece que también incluya el cargador. Y nada, tenemos esto. Porque esto difiere, ¿no? El precio difiere según la tienda en la que lo encontremos, pero lo he encontrado entre 305 y 313. No sé si vosotros tenéis así. No, el precio oficial es de 399 euros. Luego puedes encontrar ofertas en distintos sitios. Igual he encontrado ofertas en algunos sitios. A ver. Lo puedes encontrar a 349, 359, más o menos por ahí anda. Ah, vale. Bueno, pues ya lo sabéis, para estas navidades, si queréis un móvil, como decía Sergio, me quedo con divertido, ¿no? Yo creo que es un poco el adjetivo de este teléfono móvil, el V21 es divertido para esa gente que le encante las redes sociales, para la gente que le gusta. Barra práctico, ¿eh? Juegos. Barra práctico. Sí, desde luego. Para redes sociales, para juegos, streaming, para el día a día, porque al fin y al cabo también es muy importante para el día a día. Aquí tenéis un teléfono móvil de garantías que lo tenéis... Para estas navidades, incluso para el año que viene, para estos primeros meses del año que viene, perfecto. Y por otra parte, tenemos otro teléfono móvil que tenemos por aquí, que este sí que es la joya, ¿no? La joya de la corona, que es el X60 Pro, que es el gama alta de Vivo, que aquí sí que hablamos con el V21, estamos hablando de un gama media, pero aquí sí que nos subimos ya arriba, a competir de tú a tú contra los grandes y sin tener miedo porque... Como hablábamos antes, una de las características que por la que destaca Vivo en este caso también es por la diferenciación, que en este caso es la colaboración con Face, ¿no? A nivel de cámaras y el estabilizador gimbal que vamos a hablar, que es algo que sí que hemos visto, por ejemplo, mucho en el tema de drones, el tema de los gimbal y tal, pero sí que es algo que en el campo de telefonía móvil no se había abordado mucho, ¿no? ¿Qué me podéis decir de las cámaras? Vamos a empezar con esto, las cámaras del X60 Pro. Pues es la primera, como decías, es la primera colaboración entre Vivo y Zeiss. Eso lo que nos va a garantizar es tener pues, las mejores lentes del mercado. Estamos aprendiendo mucho con Zeiss y es una colaboración que vamos a ver que va a durar bastante en el tiempo y nos va a ayudar a esa experiencia fotográfica, redefinirla de nuevo, como es nuestro eslogan. Ya empezamos con el X51, fue el terminal que incluyó el primer gimbal miniaturizado en el mercado. Y esa tecnología lo que nos permite es esas cámaras de cine que tenemos tan grandes que según te mueves se va absorbiendo los impactos, pues tenerlo en el móvil. Y
esa tecnología parece que solo, pues eso, solo nos va a afectar a la parte de vídeo, a la estabilidad, pero ni mucho menos. El mayor aporte de este gimbal, de esta estabilización, la vamos a ver en la fotografía. ¿De qué manera? Pues lo que comentaba Sergio al principio, que teníamos con el V21, el estabilizador mecánico, lo potenciamos aún mucho más para aumentar mucho más los tiempos de exposición, capturar mucha más luz, tener mucha más información de la fotografía y obtener un resultado que la verdad nunca he visto en los teléfonos. Como un ejemplo, yo llevo muchos años trabajando en el sector y he sido siempre incapaz de sacar una fotografía a las estrellas o a la luna. Nunca, he sido incapaz. Pues con este teléfono y gracias al gimbal he aumentado los tiempos de exposición hasta un minuto, dos minutos, sin necesidad de trípode y he tenido unos resultados espectaculares. Aparte, tiene una apertura la mejor del mercado, 1.48, si no me equivoco, Sergio, ¿verdad? Sí. Lo que nos va a permitir es capturar mucha, mucha más luz y unos resultados extraordinarios. Fotos en movimiento, pues nos podemos mover, sacar fotografías sin ningún tipo de problema, porque ese gimbal lo que nos va a hacer es absorber todo ese movimiento, esos movimientos que no queremos que aparezcan en una fotografía porque la mostrarían borrosa o con mala calidad, con mucho ruido, pues todo eso nos lo va a mitigar de manera, no a través de un software, sino a través de hardware, que lo que nos permite es pues, tener una fotografía mucho, mucho más profesional. Es el secreto del gimbal. No sé, Sergio, si quieres añadir algo más. Quisiera recalcar lo de Size porque, jolín, lo primero es como decía David, que creo que el módulo de cámara nuestro es distintivo, ¿no? Estamos hablando de 2 milímetros, poco más, que yo simplemente por verlo y la gente que le gusta la fotografía, creo que en cuanto vea el módulo, pues va a decir, jolín, aquí hay cariño, ¿no? Esta gente ya le ha puesto cariño. Luego van a ver ese logo, ese distintivo de Size, que para mí posiblemente creo que hay 4 grandes, esto es subjetivo mío, ¿no? Que pueden ser Leica, Size, Nikon y Olympus, cosa mía, ¿vale? Pero lo que nos define, o sea, lo que encontramos con Size es que es una marca, es la única entre todas que tiene 175 años de experiencia. Es una marca que creo que ha visto lo mejor y lo peor del ser humano, por no decirte más de lo peor, pero bueno, lo peor y lo mejor. Y esa fotografía que tenemos todos en la cabeza, ¿no? De la huella en la luna del señor Neil Armstrong, ¿no? En el 69, que estaba hecha con una lente Size. La primera fotografía que se hace del espacio, desde el espacio de la Tierra, se hace en el 66, se hace con una lente Size. Esa Kane Exacta, ¿no? De reflex, primera reflex 35 milímetros, para los amantes de la fotografía, pues también se hace con una lente Size. Y es que Size lleva 50 años de historia de manos de la NASA. Hace microscopios, o sea, si empezamos a ver todo el portfolio, pues creo que tenemos la suerte, y vas a ver, David, que la parte trasera, en la lente, pone, llevamos un diseño Variotessar que cuenta con 4 lentes Biotar que imitan el ojo de un águila. O sea, es una tecnología que es muy avanzada, como dice Carlos. Vamos a encontrar una de las mejores cámaras del mercado con una marca en óptica como Size y que encima, que para mí lo más fundamental de todos nuestros teléfonos, estamos bajo un paraguas, que hablamos de captura perfecta, ¿no? Hacer esa captura perfecta, que yo creo que es un poco lo que busca todo el mundo, ¿no? Hacer esa captura perfecta, no es igual que un fotógrafo profesional, ¿no? Porque luego hay una postproducción, edición y todo lo que tengan que hacer, pero sobre todo es esa fotografía perfecta de una forma, David, que es muy fácil. O sea, sí, que al fin y al cabo eso es lo importante, lo que busca la persona cuando se compra un teléfono móvil y si busca una cámara, busca algo que sea muy sencillo, ¿no? Que parezca que es fotógrafo, yo abro un botón. Dando un botón, exacto. Que lo ha dicho Carlos. Que no había hecho una foto de una estrella en la vida y ha hecho claro. ¡Pum! Y de aquí repente ya puedes tener, tienes menos pulso que para robar panderetas, pero que puedes, bueno, pero que puedes sacar fotos perfectamente. El gimbal pero te ayuda a ser un fotógrafo profesional. Sí. Pero más allá de lo que hablamos de la cámara, este teléfono móvil también destaca por una potencia que es bestial, ¿no? O sea, que también tiene en su interior un Snapdragon 870 y una RAM ya de 12 gigas. O sea, que no estamos hablando de un teléfono móvil únicamente cámara, sino que es un móvil de potencia que va a procesar todo. O sea, que es una bestia ya para procesar todo.
que eso. Este sí que también podría trabajar en la NASA también por la potencia. Tal cual, como has comentado, el 870 es un chipset que al 99,99% de la gente le va a sacar de todos los apuros en los que se pueda meter, una potencia de la mano de Qualcomm muy, muy, con una respuesta súper rápida, una memoria de 12 GB de RAM. Además, tenemos el mismo truqui-traqui del V21. Podemos llegar hasta los 16 GB de RAM utilizando 4 GB de los 256 que tenemos. Por si los 12 te parecen pocos, no está en 16, ¿no? 16 GB de RAM. Si echamos la vista 5 años atrás, 16 GB de RAM solo lo usaban en la NASA, prácticamente. O sea, todo. Es un monstruo. Y luego, aparte, la pantalla que tenemos es una pantalla súper chula, es una pantalla súper AMOLED con una tasa de refresco, en este caso, de 120 Hz. Sí, que llega a los 120, sí. Un tamaño de 6,56 pulgadas, un brillo de hasta 1.300 nits, ¿verdad? Sí, sí. ¿Te recuerdo bien, Sergio? Sí, yo para los números soy muy malo. Así me va. Sí, lo has dicho bien, lo has dicho bien. y luego es el tema de carga rápida de 33 vatios, 4.200 miliamperios. O sea, es un teléfono que es capaz de competir con cualquier gama alta de la competencia sin ningún tipo de problema. Y aparte ofrece la experiencia de cámara que estaba comentando Sergio, de captura perfecta, que nos va a permitir en cualquier tipo de circunstancia, en cualquier momento, sacar la cámara y hacer la mejor fotografía que puedes hacer con un móvil. Y lo que destaco yo también de este teléfono móvil es que al cogerlo, al tenerlo en tu mano, sabes que es un gama alta. Sabes que no estás con un móvil de gama media. Sabes ya que esto es otra cosa. Solo cogerlo ya, agarrarlo, ver los materiales, lo que hablamos también, la configuración de las cámaras. Sabes que estás hablando de un teléfono móvil que compite de tú a tú con los grandes, que no es uno más. Aparte, hay una cosa que nos hace mucha ilusión contar, que es nosotros somos, no dependemos de nadie para fabricar, las fábricas son nuestras y nosotros definimos cuál es el criterio de calidad. Es decir, y te puedo asegurar que muchas veces, a mi pesar, porque me da mucho dolor de cabeza, el criterio de calidad de Vivo es muy, muy alto, ¿de acuerdo? Entonces, eso se transforma cuando coges un Vivo en la mano, quieras que no, lo sientes y se ve reflejado en la experiencia que va a tener el usuario. Y además, esta garantía, que no hemos dicho antes, creo, a lo mejor cuando me he caído y me he ido por el monte por ahí a bajar un poco... lo habéis dicho, ofrecemos 3 años de garantía. Años de garantía en todos nuestros terminales. Entonces, estamos muy seguros de lo que hacemos y lo hacemos con mucho cariño y con mucha calidad. No solo en este gama alta, en todos. Yo, si me permitís, simplemente una cosa que yo creo que es fundamental y claro, tenemos tantas cosas que contar que al final se nos van quedando cosas atrás. Y es que, David, no sé si lo sabes, pero Vivo es una marca enfocada en la fotografía nocturna. O sea, se nos da muy bien la fotografía nocturna. De hecho, puedes encontrar varios detalles, ¿no?, que ayudan a aumentar ese tiempo de exposición, pero luego tenemos detalles que nos ayudan, como antes decía Carlos, a controlarlos y sacar el máximo lujo de detalles donde no tienes apenas luz, ¿no? Tenemos un algoritmo que se llama HDR Plus Morpho, que mejora esa calidad del píxel, ¿no?, y nos ayuda en las zonas donde no tenemos contraste, sacar ese contraste y que el cliente vea los detalles en fotografías que dices tú, aquí no hago una foto ni de coña, pues tienes ahí la fotografía. Y luego trabajamos con inteligencia artificial, que nos hace, tener esos detalles, fotos limpias, fotografías de la luna, que la gente simplemente cuando ve alucina mucho, ¿no? Entonces, Sergio, tú me prometes que si yo saco una foto a la luna no me va a aparecer una hamburguesa, ¿no? Va a aparecer una luna de verdad. Lo prometo. Depende. Ya depende de ti a lo que hagas la foto, ¿no? Pero si es a la luna, será la luna, ¿eh? Bueno, ya para cerrar, vamos a hablar sobre el precio porque ya se nos acaba el tiempo, ya hemos pasado la hora.
que he estado muy a gusto con vosotros, pero el tiempo vuela. Pero es lo que os he dicho, el año que viene, para el año que viene, ya cuando tengáis novedades, os vuelvo a emplazar aquí a Logo para que sigamos hablando, porque me parece que Vivo es una de las compañías a seguir. Hablábamos el otro día con responsables de Business Insider y de Sataka sobre el auge de Vivo y sobre su papel en 2022. ¿A cuánto podemos encontrar el X60 Pro hoy en día en el mercado? El precio oficial es 799 y puedes encontrar ofertas fácilmente a 699. Entonces, un precio muy competitivo para el gama alta que estamos hablando, que tiene de todo, que tiene una de las mejores cámaras móviles del mercado. En noche pondría mi mano en el fuego a que sí, y en día también. Sí, porque está compitiendo con móviles que pueden llegar a costar alrededor de 1,000 euros. Eso es, y sin ningún tipo de problema. Es decir, en fotografía no hay ningún tipo de dudas. La asociación con Zeiss, toda nuestra experiencia en software, en inteligencia artificial, como comentaba Sergio, le va a garantizar al usuario la mejor experiencia y tener una nueva experiencia con la cámara de fotos del móvil. Es que te cambia todo. Como lo has visto hasta ahora, la fotografía, utilizando este X60 Pro, cambia todo. La verdad es que los resultados son espectaculares. Es muy fácil decirlo, pero la verdad... Hasta que no lo tienes. Hasta que... Si alguien emplazamos a la gente a que vaya, a probarlo a los establecimientos, que es siempre lo que digo yo. Ir a cacharrear, ir a mirar los móviles, eso los ponemos allí. Claro. Para que la gente realmente... compruebe si somos mentirosos o no somos mentirosos. Es tan fácil como ir para aquí allá. Queda claro que ha dicho Sergio que una hamburguesa no va a salir si sacamos una foto. Está claro. Y la cámara, la verdad, del X60 es espectacular. Y luego comentar, pues eso, que parece que estamos enfocados en teléfonos de más de 300 euros, pero por debajo de eso tenemos una gama de teléfonos muy, muy competitiva, muy bonita, muy bien construida, con unos diseños muy chulos, similares a los que tenemos en el V21, esas cámaras fácilmente distinguibles, unos teléfonos muy finos, unas potencias muy, muy, muy potentes y unos rendimientos, baterías, es decir, no dejamos nada suelto, tenemos todo bien atado y cualquier necesidad que tenga el usuario, gracias a Terminal Vivo de cualquier rango de precios, van a estar más que cubiertas. Sí, una cosa muy, muy rápida, David. Cuando hablamos de la sencillez, que dice Carlos, pues puedes encontrar el i33S, el i21S, que son teléfonos de 5.000 miliamperios, 50 megapíxeles en su cámara principal, con el unboxing que hablamos con auriculares, NFC, bueno, de todo. Carga rápida, 18 vatios, terminales con cajas muy completas. Simplemente decirte que cuando hablamos de que sea más sencillo, hemos incorporado pues, lo que hablábamos de escuchar a la gente, lo de la casita Carlos, que es el modo vista simple, que el cliente simplemente toca ahí y se convierte en un teléfono smartphone, eso sí, pero con una vista de hace, yo qué sé, 15 años. 10 años. Cinco, si cinco. Cinco años, es muy deprisa. Evolucionamos muy rápido. Sí, es acceso fácil a los contactos más importantes, puedes poner incluso la aplicación COVID, que siempre no, pero sí, se puede, la puedes sacar, la puedes instalar, yo qué sé, la vista simple, vista sencilla, que para la gente que empieza, o la gente más mayor, en definitiva, para quien lo necesite, pues que también le va a ir muy bien. Bueno, pues nos apuntamos para la gente que, más allá de estos dos teléfonos móviles que hemos analizado, quiera descubrir más teléfonos móviles de la compañía, que se mete en la página web de Vivo, en la que encontraréis toda la información disponible. Y nada, por mi parte, daros las gracias, Carlos Mellado y Sergio Del Olmo, por estar aquí conmigo, por enseñarme lo que ofrece Vivo para estas navidades y, sobre todo, felicitaros el año y esperar, yo espero veros el año que viene por aquí otra vez con novedades, porque seguro que va a ser un año muy bueno para Vivo. Así que nada, muchas gracias por haber pasado por aquí, por la cadena SER, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, David, y felices fiestas a todos. Hasta luego. Eso es. Hasta luego, David. Felices fiestas. Adiós a todos.